elegiste una careta, te la vas a poner y vas a, o, vas a quedar posesa por el cuerpo que te toque, la cara que te toque más del cuerpo. Ay, hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Ay, acá estoy trabajando, querida, trabajando. ¿Cómo estás? ¿Cómo loca estás? Estoy trabajando, trabajando. Mira, me quedé, yo trabajo, así que, ¿cómo? ¿Por qué? Me tengo que ir a otro país, me tengo que ir a otro país. No, no te vayas, Carmen, no. No, no, porque estoy en Carlos Paz, estoy en Mar del Plata. Le digo, no, le digo, luego Santiago, le digo, pero le mire, sale con la chica, sale con la chica. Sí, sale con la chica. Tendría que hacerte un poco más de tics y cosas, pero no. Carmencita, ¿cómo la ves a Georgina? Que bien, bien, amorosa, gran mujer, gran trabajo. Nos llevamos muy bien, sí. La quiero muchísimo, ¿En algún momento trabajaron juntas? Sí. Teníamos idea de hacer algo juntos. Hicimos un musical juntos en un programa que yo tenía a la tarde. Claro. Y nos llevamos. Que compartieron, claro, porque era. Y hemos compartido camarín juntas cuando trabajábamos en matrimonios y algo más. ¿Se han movido algo juntos? Hay mucha gente que pensó que estábamos peleadas, pero nunca estuvimos peleadas. Pero no, nunca estuvimos peleadas. ¿Le darías algún...? Es más, yo le agradezco muchísimo a Georgina porque cuando ella dijo movete, yo fui a reemplazarle, yo estaba muy mal y gracias. Yo ahí salía de movete y me iba al hospital. Te desmayaste un día también. También me bajó la presión muchísimo. Me acuerdo que te desmayaste. Sí. Fue terrible eso. Muy bien. Con Santiago está todo bien ahora, ¿no? Sí, está todo bien. Lo puse a trabajar porque si no lo tengo que mantener yo. Tenías que pagar todo. Yo mantengo tanta gente que lo puse a trabajar. ¿Qué querés que te haga? Es una genia. ¡Ay, se desmayó! ¡No! Una genia. Muy bien. Vamos con la siguiente. Gracias, Carmencita. Que Dios te bendiga. Gracias, Carmen. Ahí está. Trabaja como una bestia. Una Choncho, qué una miedo. Una capacidad de trabajo. ¡Ay, oh, mira! ¡Oh, oh! ¡Sí, dale! ¡Hola, Mariano! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Dale! Estamos cerca, no me grites tanto. Sé que ¡no, estás... no estoy gritando bien! ¡Dale! Sé que estás por volver, en algún momento también vas a... Sí, creo que... ahora que me puse los dientes nuevos. ¡Dale, dale! Ahí. Imagínate. Imagínate si me estuviese con ellos, es una fortuna. ¡Dale! ¿Qué? Sí, ¿qué eres? ¿Qué? ¿La fuiste a ver a Georgina? Sí, está buenísima. ¿A Lord? ¿La fuiste a ver? Sí. Yo le inventé a Georgina. ¿La inventaste? Es verdad. Vos sabés que me lo habían dicho. Que me habían dicho que la invitaste. Te voy a ser muy agradecido, porque yo empecé con ella y me agradecí. ¿Te dio algún consejo? La quiero muchísimo, se parece mucho a mi vieja, Porque vos hacías como eras productor de ella. Era productor, era cámara, era todo, hacía todo. Con la cámara, hacía todo el programa. Perfecto. La bancamos muchísimo. El peor momento de su vida, la bancamos y conseguimos. ¿Cómo? ¡Dale! Dale, listo. Perfecto. Muy bien, gracias. Ay, a ver. Ay. No sé por qué te pusiste tan pocos anillos. Te regalé un montón. Sí, pero lo que pasa es que tengo... No es Beto César, chicos, es de Pepito. Es Pepito. Me sale un poco acampoizado. ¿Cómo está Pepito? Bien. ¿Estás contento? Estoy muy contento porque estoy trabajando con mi nena, con mi Georgina. Es Ana María, no importa. Porque lo que pasa es que hago la campaña en el teatro. Claro, me sale se te va. Pero te pusiste pocos anillos, mío. Te pusiste uno solo. Y el collar. Pero le iba a quitar protagonismo al collar, Pepe. Le iba a quitar protagonismo al collar. Pero bueno, pero te tendría que haber puesto más cosas. Pepito, ¿qué es lo más lindo que tiene Georgina? El carácter, su forma de ser, porque ella es transparente. No me sale, la campoña. No importa, pero nosotros está muy bien. Es una gladiadora, luchadora de la vida. Bien. Esa Pepe es. ¡Pepe Ocalle! Me gusta cuando decía Pepe. ¡Pepe! ¡Pepe! Muy bien, ha pasado. Conviven en vos miles de personajes, en lo cotidiano. ¿Cuántas Georginas hay? Y hay un montón, ¿no? Todos creo que tenemos. Creo que todos tenemos. Somos como una especie de torta con distintos pedazos. Pizza, pues, sino torta, sí, parece no, que... No, no, puede decir lo que quiera. Pero puede llegar a interpretar. Sí. Pero me parece que todos tenemos un poco de... Tenemos nuestras miserias y tenemos un montón de personajes. Uno no es siempre, ay, qué divina, cómo estás, de buen humor.